Hola y bienvenida al canal de Tony. Llega un super evento a Springfield. Ha llegado la Navidad y me aparecen primero los retos diarios. Voy a recoger que los famosos se relajen con comida de Krusty Burger, 6 rosquillazas. Que cosechar tomaco en la granja de Cletus vale 3 rosquillas, lo acepto. Y ahora hacer que los ciudadanos cojan fichas en los tornos del monorail para ganar una ficha rota. Pero eso lo haré más adelante. Ahora a ver a quién necesito en el evento de Navidad. ¡Mira cómo nieva sobre Springfield! Que serán 4 semanas de evento y vemos ahí a Ken Brockman en la televisión. La noticia de esta noche es el temporal que se acerca a Springfield. Los expertos dicen que será el temporal del siglo, como los que llevamos teniendo los últimos 10 años. Las autoridades locales piden a la gente de Springfield que mantenga la calma y se preparen para el temporal. Me alegra anunciaros que mi búnker está totalmente reabastecido. Haced lo que queráis. Lo que nos lleva a nuestra siguiente noticia. Hurtos en el Badulaque. Ay, Homer, ¿crees que deberíamos ir a por comida antes de que llegue el temporal? Estaremos bien si tenemos lo básico, cerveza y bueno, seguro que necesitamos algo más. En mis tiempos los temporales duraban años, y cuando terminaba uno, empezaba el otro. ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Dónde? Hay algo que sí que necesitamos, Marx, una nueva cerradura. Los primeros copos. Necesitamos a Homer, a Abe y a Marge. Vamos a por Homer, que está trabajando en los vertederos. Madre mía, más que nevar, parece que hay algo en la pantalla. Hay mierda en la pantalla, hay que quitarla. Madre mía. Bueno, el copito de nieve a la izquierda nos dice que es el evento. Homer comprobará las cerraduras, 6 segunditos. Abe Simpson piensa que hacer Homer en el cuarto. 6 segundos. Y necesitamos a Marge que se preocupe por el temporal esos 6 segundos. Mientras tanto, recojo un poquito de dinero y experiencia. Voy a buscar a Connie Appleseth, que está trabajando para conseguir escrituras de hacia el norte, que está todo nevado. Y me vengo por aquí para utilizar el dedo celestial para recoger dinero, experiencia, vales de Krustylandia y 6 rosquillas de Lar las rosquillas. Así pues, ahora mismo acumulando muchas y ojo porque en el evento va a haber por lo menos 5 personajes que conseguir por rosquillas. 4 directamente y uno porque vendrá con la oferta de Gil. Parece que han terminado misión. Solo queda Homer. Vaya, vamos a por Abe, que estará en la casa de los Simpson. Y Marge. Pues sí que estaba lejos Homer. No le veo. Veo al Homer gigante ahí. Ahora. Perfecto. ¿Has oído eso, Lisa? El temporal del siglo. ¡Cómo mola! Espero que los quitanieves sirvan. Tenemos exámenes esta semana. ¿Cómo puedes decir palabrotas en un momento así? Exámenes. La peor palabrota que escuchar Navidad. Venga, niños, a la cama, que mañana hay cole. Habrá que verlo. Va a nevar que no veas. Pues lo ves metido entre las sábanas. Hemos terminado la misión Los Primeros Copos. Y así viene un peligro navideño. La nieve ha empezado y está cayendo un montón. Todo Springfield está preparado. El temporal tiene pinta de durar bastante. Termina todas las misiones antes del 11 de enero y gana contenido nuevo. El contenido es en un peligro navideño. 35 días de disfrute. A 9 días por semana. O sea que me he perdido ya un día. Aquí vemos a Skinner, B. Pris y Dientecillos. Que cuesta dinero. 11,99. Si valiera 2,49 o 3 euros, me lo compraba. Pero está un poco caro. También vemos en este peligro navideño
al muñeco de nieve del geriátrico, como mola, personaje y decoración, por 150 rosquillazas que voy a... que compraré más adelante. Tengo que ver lo que hay en el evento. Tenemos una caja misteriosa de un peligro navideño, con valor garantizado por 60 rosquillas, Polo Norte Rigeliano, Klaus Co. y Lote Festivo de Reina Rigeliana. También hay por aquí, las fichas misteriosas cuentan 60 rosquillas. Tenemos el quitanieves de Mr. Quitanieves por 80. Y no hay nada más que decoraciones. Un momentito porque me borcho hacia las colecciones de personaje. ¿Ves la montonazo ya que hay de colecciones desde que empezó los Simpson? Y al final del todo es donde va a estar la de esta Navidad. Está costando llegar de todos los eventos producidos desde, creo que es 2013. Alucinante. Están a punto de cumplir los 10 años los Simpson. Si no lo han cumplido, no me acuerdo ya. Yo empecé a jugarlo en 2015. Pues ahí tenemos un peligro navideño. Pues viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 personajes. ¡Toma ya! Un peligro navideño. Vamos a seguir con las misiones. Sigue Ken Broman en la televisión. Y anunciamos los colegios cerrados, todos los colegios de Ciudad Capital y Shelbyville, así como la escuela primaria de Springfield Oeste y la escuela... ¡Venga, venga, dilo! La primaria de Springfield. La secundaria, la escuela primaria de Springfield, permanecerá abierta. ¿Pero qué estás diciendo? Eso no es justo. ¡Multiplícate por cero! Pásalo bien en el cole, hijo. Yo estaré de fiesta en casa. ¿Qué pasa? ¿Es ya la gordidad en vez de la Navidad? ¿Serás? ¡Homer, deja de estrangular a Barry y pon las luces de Navidad! ¡Hala, trabaja un poco! Por cierto, Bar, el autobús ya ha llegado. Doble du. Bah. Pues en el primer acto, retirar y quitar. Vamos allá con un trabajo animado para Homer. Una fachada, una ficha de caja misteriosa. Eso es que tengo algún personaje o algo o un edificio que iban a dar. Fachada y el atuendo para Bar Simpson. No es personaje. Es atuendo. Bueno, pues cuando vaya a conseguir el atuendo, veré si utilizo la ficha caja misteriosa y el personaje que compraré en la tienda por 150 rosquillas. Para conseguir el trabajo animado de Homer y para cualquier premio hay que recoger palas para la nieve. Y después veremos que algunos personajes tienen que hacer alguna misión especial, como Homer. Va a poner las luces. 4 horas. Así que hay que entrar a jugar cada 4 horas para completar bien y muy bien todas las misiones y llevarnos todos los premios. Bar intentará hacer novillos. No me lo puedo creer. Era lo lógico, ¿no? 4 horitas. Y Marge arrastrará a Bar al autobús. Bueno, va a ser complicado, ¿eh? Porque Bar seguro que toca la fibra sensible de Marge. ¿Quién se anima a reunir palas para la nieve? Pues aquí tenemos. Ay, wow. ¿Quién es ese? Pues no lo conozco, no me acuerdo cómo se llama. 7 palitas. Cada 4 horas. 2, 3, 4 personajes. 4 personajes, 7 palitas. Y luego tenemos los personajes normales. Lisa, Moe, Ned, Milhouse y el jefe Bigun. Se animarán después Homer, Bart y Marge. ¡Toma ya! Pues no me esperaba de mí que funcionaran ese atuendo de Bart, el Quitanieves, Mr. Quitanieves de Barney, y luego el director del colegio y el otro no sé quién es. Vaya. Bueno, no me puedo quedar con todos los nombres. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras tanto, hay que jugar en el vertedero de Springfield. Con todos estos personajes recogiendo basurilla. Ahora sí, llega el reto diario. Hacer que los ciudadanos cojan fichas en los tornos del monorraíl. Pero no estos, que estos son los más así. Ahí va. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues vamos allá.
Con estos 5 me los ha dado él y esos no van a poder trabajar aquí. Vamos a ir gastando fichas en el monorail para cambiarlo por planos. Quiero las 5 rosquillas finales, además de ir recogiendo vías misteriosas. Entrego 160 de metal y 350 basurillas para recoger 2061 planos. 55 vidrios y 500 basurillas para recoger 2100 planos. Y de momento lo dejo ahí. No he podido gastar nada de plástico. Que me hubiera venido fenomenal. Así que ahora sí puedo mandar a trabajar a 2 personajes de metal. A ninguno de vidrio. Y a ninguno de plástico. Mientras tanto, llega por aquí Maggie Simpson jugando al escondite en la fábrica de Playdog. Se va a esconder y cuando la encontremos se tardará en volver a lanzar esta misión 16 horas. Madre mía, pero mira, la ha encontrado rápidamente en el museo de Springfield. Bien, pues luego 16 horas más, 16 horas y ya puedes recoger una, dos o tres rosquillas. Los últimos que van a trabajar al metal son estos dos. A trabajar al vidrio son 3. Y en las basurillas 3. Pues ya está. De momento lo voy a dejar aquí. Vamos a ir a por este retirar y quitar. Trabajo animado para Homer. Atuendo para Bar y ficha de caja misteriosa. No está mal. Y en este peligro navideño tenemos además, pues eso, el muñeco de nieve del geriátrico, personaje y decoración que compraré en el siguiente vídeo. Además de utilizar una moneda, a ver qué toca. El Clausco, el Polo Norte Regeriano, el lote festivo de Reina Regeriana. Pues eso lo iremos viendo más adelante. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes que aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando personajes con el nuevo evento de Navidad 2022-2023 de los Simpson Springfield. ¡Hasta luego!